El rol que el turismo juega en nuestro país es simple y sencillamente fundamental, puesto que este no solo es un factor indispensable para el equilibrio y la estabilidad macroeconómicos, sino que también contribuye de manera decisiva en el desarrollo económico y social de la nación, así como en el impulso del progreso a nivel regional. Gracias a que el sector turístico es la tercera fuente de divisas del país y genera 2.5 millones de empleos directos, este se ha constituido como uno de los pilares de la economía nacional que representa aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto. Tan solo durante el año 2012, el flujo de dinero que la actividad turística registró en México superó los 11 mil millones de dólares, de acuerdo con declaraciones recientes de la titular de la Secretaría de Turismo. No obstante, la situación que el sector turístico nacional ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos ha sido muy complicada. En primer lugar, la crisis económica internacional que tuvo origen en el año 2008 y cuyos los efectos siguen aún resintiéndose hasta el día de hoy, redujo el número de visitantes extranjeros que el país recibe. Por otra parte, el clima de inseguridad provocado por el crimen organizado que actualmente estamos atravesando ha hecho que en México se le asocie como una imagen de violencia, por lo que muchos turistas extranjeros han preferido abstenerse de visitarnos. Las alertas que emiten otros países para que con sus connacionales no viajen a México por no considerarlo un lugar seguro, se multiplicaron en los últimos años. Y estas han sido un factor importante para que hayamos sido desplazados por otros destinos turísticos en el ranking de los países más visitados del mundo que elabora la Organización Mundial de Turismo. Cabe recordar que México llegó a ocupar el séptimo lugar de la lista de manera consecutiva en los años 2004 y 2005. Y que hoy en día, lamentablemente, ocupamos el decimosegundo lugar. Sin ir más lejos, un estudio de reciente publicación en Estados Unidos, nación de la que proviene el mayor número de visitantes extranjeros de nuestro país, reveló que 7 de cada 10 estadounidenses no consideran a México como un lugar seguro para vacacionar. Esa percepción negativa de nuestro país como destino vacacional es la que ha causado enormes pérdidas a la industria del sector turismo, que se estiman hasta en 12 mil millones de dólares en los últimos 4 años. En un contexto como el anterior, la importancia de contar con un organismo como el Consejo de Promoción Turística de México se magnifica, porque este puede contribuir significativamente para revertir una situación tan adversa como la que describimos. El Consejo enfrenta además otros retos de gran importancia para el desarrollo nacional, como por ejemplo, el de consolidar a México como un país multidestino, que aproveche las crecientes oportunidades que ofrece la cada vez mayor diversificación del mercado turístico, puesto que la oferta de nuestro país, a pesar de su enorme riqueza histórica y cultural y la abundancia de sitios privilegiados por la naturaleza, se concentra de manera notable en los destinos de sol y playa. El problema es que el Consejo, de acuerdo a lo establecido actualmente en su estatuto orgánico, integra su patrimonio con las aportaciones que el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal aportan, y con un porcentaje de los ingresos que se obtiene por el cobro del derecho de no inmigrante. De los recursos provenientes de este último, dependen casi exclusivamente los ingresos del Consejo, puesto que ellos representan el 98.5 y el 98.1% del presupuesto total del organismo de los años 2011 y 2012, respectivamente. Sin embargo, los cambios establecidos recientemente por la Ley Federal de Derechos hacen necesario, como concluye el dictamen, que se homologuen esas disposiciones con la Ley General de Turismo. En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde, apoyamos el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Turismo para que se establezca en su artículo 41 que al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que integren al país con fines turísticos.
Ellos, en ara de garantizar la continuidad de los planes y programas de una entidad tan importante para el desarrollo de la industria turística del país, como lo es el Consejo de Promoción Turística de México. Muchas gracias.